Muy bien, nos encontramos ahora con Diego y Agustín, que bueno, se han acercado a nuestros estudios y queremos agradecerles eso. Bueno, queremos que se presenten, que nos cuenten quiénes son, que además pertenecen a una ONG muy importante, qué están haciendo y qué específicamente qué vienen a hacer a nuestra ciudad. Bueno, es un placer visitar Salto. Realmente nosotros en la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen tenemos uno de los principios fundamentales que es la capacitación para la prevención y la orientación a la víctima. Y estamos en una campaña de prevención de delitos que se configuran a través de medios informáticos. Muchos de ellos con capacitación y estando a la vanguardia de los cambios pueden prevenirse. Bueno, eso es lo que estamos difundiendo en este momento. En este tiempo de pandemia, ¿ha aumentado el cibercrimen? Considerablemente. El año pasado, en forma exponencial, muchísimos delitos como el hostigamiento, el fraude bancario, la extorsión, aumentaron casi un 200% en la Argentina y muchos otros delitos en menor magnitud, pero han triplicado los índices de 2019. Y bueno, esto obviamente es muy preocupante. Ahora, ¿cómo hacemos para prevenirlo? Porque si bien a veces uno no puede tal vez bueno, evitar que suceda, pero bueno, ¿cómo podemos alertar o prevenir a la población? Bueno, en el top 10 de delitos tenemos el phishing, que es el robo de datos que se utiliza a través de correos trampa, en donde le piden validar ciertos datos a la gente para luego utilizarlo, tanto para acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, o acceder a información para luego extorsionar a la víctima. En algunos casos, si las redes sociales o los perfiles que se roban tienen muchos seguidores, directamente los camuflan, los venden al mercado negro, que ese es uno de los delitos nuevos que encontramos el año pasado. Fundamentalmente, no confiar en perfiles en correos que ingresan para validar datos, no compartir información personal, inclusive ha crecido mucho la sextorsión, porque bueno, se ha potenciado la modalidad de sexting durante la pandemia, y del otro lado, por ahí lo hacían con gente que no tenían confianza y eran extorsionadores que después le pedían dinero para no difundir las imágenes. Bueno, existe también esto de asustar a su víctima, como por ejemplo un mail donde te dicen que tenés una deuda, que vas a entrar en el Veraz y ese tipo de situaciones. Sí, es como él bien dice, el phishing, que también es para robar la información, al mismo tiempo se abusan de esas circunstancias, que es, responde este correo electrónico, tu cuenta bancaria será bloqueada, se ha detectado un movimiento sospechoso en tu cuenta, por favor inicia sesión para verificar que haya sido usted, y siempre se aprovechan de la emergencia que te generan esos mensajes para obligarte a que vos ingreses lo antes posible, y vos cuando ingresas lo antes posible, vendes tus credenciales, que sería tu número de DNI, tu alias bancario y tu contraseña. ¿Existe un peligro cuando uno, o sea, sin ánimo de difundir nada privado, sube a sus redes sociales una foto, digo, una foto familiar, una foto de una cena? ¿De ahí se puede sacar algún tipo de información relevante o que, bueno, o que lamentablemente termine en una estafa o algo de este tipo? Como tal, sí, vos cuando publicás una imagen familiar, sabés, o con amigos, ves el vínculo con el que tienen las personas, con quienes se juntan y te permite hacer conexiones. Hasta algo tan sencillo como publicar una imagen de que te fuiste de viaje, ya está indicando de que no estás en Salto y tu casa posiblemente esté libre. Son pequeños detalles que a nosotros nos puede alegrar que la persona se fue de viaje, pero hay personas que están esperando esos momentos para actuar. ¿Se puede prevenir o se puede alertar a los jóvenes, a los niños? Sí, por supuesto, es la herramienta más importante para luchar contra los delitos informáticos. No compartir, no subir información sensible que luego uno pueda arrepentirse en el futuro, porque forma parte de todo lo que subimos, y lo hablábamos permanentemente en la asociación, no hay forma de poder eliminarlo. Por lo tanto, lo que subimos nosotros, lo que suben terceros, va a formar parte de algo que hoy es muy importante, que es la reputación online, que todas las personas que quieren saber algo de otra,
lo buscan en los principales buscadores y las respuestas es eso que subimos día a día. Eso es una herramienta de prevención muy importante, pensar bien lo que vamos a subir, lo que vamos a compartir. Y después no confiar en desconocidos, no chatear con desconocidos, no brindar información ni a quienes quieren robarnos claves, ni a personas que quieren robarnos información sensible, que se hacen amigables para luego accionar con un móvil extorsivo, como el caso del grooming, por ejemplo, que son delitos realmente muy graves, pero empiezan con una afinidad con la víctima. Explícanos brevemente qué es el grooming. Bueno, el grooming es, a partir del año 2013 se tipificó en el Código Penal la conducta de contactar un mayor a un menor con un propósito de un encuentro sexual. El tema, esa tipología, nosotros la consideramos que es una tentativa de corrupción de menores, porque el objetivo principal es ese, pero en el medio es todo un proceso donde el mayor intenta, a través, en muchos casos, de un perfil falso, una identidad usurpada, crear la confianza en el menor para que el menor le vaya brindando información, inclusive fotografías, y ahí directamente no se concreta el encuentro inmediatamente, porque antes del encuentro ya empieza la extorsión. O sea, ya tiene material el delincuente para extorsionarlo y le sigue pidiendo nuevo material para no divulgarlo, por ejemplo, entre sus compañeros. El grooming es la primera etapa. Yo creo que es un delito muchísimo más grave, porque cuando se encuentran, si se logra ese encuentro, puede llevar a delitos sexuales realmente muy, muy complejos. Bueno, la verdad que es preocupante. Ahora, ¿qué le aconsejan al adulto a cargo de ese menor, a los padres, bueno, o a los que estén a cargo? Bueno, lo que es la prevención, hay que estar siempre atento a los chicos, qué clase de contenido suben, y al mismo tiempo estar atento a qué acceso y qué redes sociales manejan, porque muchas veces ni el padre sabe lo que el chico publica y hasta ahí a veces que los pueden hasta bloquear, y eso evita mucho que los padres vean específicamente cuando su hijo está jugando un videojuego online o está usando las redes sociales. Vos estás viendo lo que publica el chico, pero no estás viendo con quién se habla, qué tipo de material se divulga. Va toda a la educación y al mismo tiempo el buen uso de las redes sociales y qué se debe o no compartir. Bueno, cuéntenos, ustedes están recorriendo, estuvieron en nuestra ciudad, ¿en qué escuelas? ¿Cómo continúa el recorrido de ustedes? Estuvimos en la escuela número 3, de secundaria número 3, dando una charla sobre grooming y ciberbullying para los chicos de secundario y primario. Perdón, pero digo, ¿qué encontraste ahí cuando vos hablas con los chicos? ¿Qué te dicen? Digo, ¿les preocupa? ¿Tienen conocimiento de este tipo de delitos? Como conocimiento como tal, saben de lo que se está hablando y al mismo tiempo comenzó la charla como siempre estamos ahora y empiezan de golpe a salir muchísimas preguntas de todos los chicos, docentes. Son temas de los cuales si vos te pones a hablar no terminás nunca. Bueno, por lo menos digo, esto es importante, no hay un interés real de prevenir este tipo de situaciones, que es más, en nuestra ciudad hemos visto, ha habido denuncias de estafas a través de redes sociales, bueno, o de mismas llamadas telefónicas. ¿A dónde continúan ahora? ¿Dónde se van? ¿Continúan un recorrido? ¿Tienen otra institución que visitar? Continuamos con otras ciudades y vamos a organizar nuevamente un evento en el próximo mes o quizás en noviembre, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta la prevención. Internet no tiene fronteras, podemos estar aquí en la ciudad de Salto y el delincuente puede estar en cualquier otra parte del país, o sea, no significa que sea la cuestión geográfica, porque hoy Internet ya no tiene ningún tipo de límites y la prevención es lo más importante y lo que más podemos recomendar. Si una persona es víctima, obviamente la denuncia la tiene que hacer, es su derecho y se la tienen que tomar en las comisarías más cercanas o en la fiscalía de turno más cercana. Para terminar, ustedes pertenecen a una ONG, nos cuentan qué ONG es.
Bueno, es la ALSC, Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, y esta organización se centra en lo que es la prevención, al mismo tiempo asesoramiento, y en caso de que se necesiten comunicar, bueno, hay equipos psicológicos, de abogados, que pueden asesorar a la víctima a cuáles son los pasos a seguir en caso de que haya sucedido un hecho. Bueno, muy bien. Felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias.